Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en el gimnasio Bunker Fitness y vamos a continuar con nuestras rutinas. Y tenemos hoy a un instructor diferente para que también ustedes los vayan conociendo, Denise. ¿A quién tenemos hoy? Claro que sí. Bueno, pues hoy nos acompaña Luis Díaz. Él es uno de los instructores aquí en Bunker Fitness. Y de verdad que, bueno, yo estoy encantada de tenerlo porque, pues bueno, aparte de ser un buen instructor, siempre pues estar pendiente de todo lo que nos hacemos, todo el ejercicio. Y hoy nos vamos a poner a entrenar un poquito de la parte superior. ¿Y qué vamos a trabajar hoy, Luis? Hola, Denise. Hoy vamos a trabajar un poco de hombros. Ok. Vamos a trabajar la parte deltoides. Ok. Con cuatro ejercicios. Ok. ¿Empezamos de una vez? Pues sí, vamos a comenzar. Sí. Bueno. Ok. Lo que vamos a trabajar aquí con este ejercicio es la parte del hombro. Vamos a trabajar lo que se llama press militar. Ok. Cabe mencionar que el ejercicio lo podemos trabajar de tres tipos: con mancuernas, con barras y con poleas. En este caso, con una niña o con personas de nuevo ingreso. Ok, perfecto. Hay que, de preferencia con el banco, para cuidar lo que es la zona lumbar y el dorso. Ok. Perfecto. Levanta tus mancuernas, Josh, por favor. De acá hacia arriba. Ok. Okay. ¿Aquí nos podemos apoyar en su gimnasio de algún espejo? Sí, claro. ¿No? Para tener como mejor la postura. Igual, cabe mencionar que mucha gente, por falta de conocimiento o técnica, comete el error de bajar hasta acá. Esto ya está mal porque involucramos mucho lo que son los tendones y ligamentos del codo. Okay. Entonces, como base, cuando tu pulgar llega a la altura de la oreja, hacia arriba, no más abajo. ¿Okay? ¿Aquí cuántas repeticiones trabajaríamos, Luis? De 12 a 15. Ok, perfecto. ¿Qué tal, Jos? Sí. ¿Sí sientes el trabajo? Sí, de hecho la siento como un poquito pesaditas. A veces luego yo agarro las de las chiquilinas, ¿no? Okay. Pero se ve más rápido el trabajo en el hombro si agarramos un poquito más, ¿no? Que nos cueste. Claro. Cuando ya no duele, pues ya no está sirviendo tanto. Ok. Sí, claro. Aquí, como estaba comentando yo, en cuanto a cuestión del peso, sí está bien que se vaya exigiendo poco a poco, pero sin descuidar la postura. Sí, eso la mayoría, es importante. La mayoría de gente, al exceder de peso, descuida la postura y es donde vienen lesiones posteriores. Ahí está, claro, sí. Listo. Ahora vamos a trabajar laterales. ¿Tomas las verdes? Sí. Ok. Ok, bien, Denise. ¿Parada? Parada. Ok. Igual. Este ejercicio puede trabajar sentado o parado. En este caso, Denise, lo va a hacer parada. Tres cosas en este ejercicio. Las piernas siempre van un poco semiflexionadas. ¿Así está bien? Sí, está bien. Los codos igual ligeramente flexionados. Aquí seguimos trabajando hombro. Hombro. Ok. ¿Aquí cuántas repeticiones es lo que vamos a trabajar? Igual de 12 a 15. Ok, perfecto. ¿Para hacer este tipo de ejercicios también tenemos que hacer cardio antes de comenzar? Sí, un calentamiento de 10, 15 minutos en cualquiera de las máquinas para no empezar tan fríos. Y ya bajamos a hacer la normal. Ok, perfecto. Ok, continuamos. Muy bien. ¿Toca? Sí. A ver. ¿Una barrita? Una barrita, a ver. Una pequeñita. Por ejemplo, he visto personas que de repente están entrenando así y estiran el brazo y empiezan a hacer este tipo de movimientos. ¿Es bueno? Es bueno al final, durante la rutina, ¿no? Porque si bien sabes, los músculos son como ligas. Entonces, si durante el entrenamiento estás estirando tu músculo constantemente, corres más el riesgo de sufrir una lesión que todo después de. Ok. Ok. ¿Me siento? Sí, otra vez. Igual, vamos a ir con el hombro. Vamos a trabajar lo que se llama press tras nuca. Abre un poquito más tu agarre, Jos. Ahí está. Eso. Igual, atrás de la nuca. Y lo mismo que mancuerna. Vamos a bajar la barra a la altura de la oreja nada más. Y aquí igual sería importante lo que decías de no bajar todos los brazos hasta acá. Sí. O ahí se cambia. Bueno, ya trabajando frente al espejo, puedes notar más tu ejercicio. Perfecto. Bajas la barra a nivel de tu oreja nada más. De tu oreja para arriba. Ni más abajo ni más arriba. ¿Okay? Es importante, bueno, que todos los que nos ven, bueno, pues asesorarse de alguien que sepa cómo cuidar esa postura para no sufrir lesiones, porque a veces si no tenemos como el asesoramiento, pues podemos estarlo haciendo mal y es cuando vienen las consecuencias, ¿no? Sí, es como te digo, o sea, para personas de nuevo ingreso o personas que no han hecho nada de ejercicio, lo ideal es empezar en bancos y con mancuernas o barras sin nada de peso. Ok, perfecto.
Ok, ¿y con qué seguimos, Luis? Listo. Ahora vamos a trabajar lo que se llama frontal. Ok. ¿Continuamos con hombro? Sí, puro ¿Cuántos hombro. Ejercicios nos recomiendas para esta parte? De 4 a 5, nada más, dependiendo también tus objetivos. Si es de fin competencia o solo vienes por salud. Ok, perfecto. El frontal también se puede trabajar con mancuerna, barra y disco. En este caso lo vamos a trabajar en polea. Okay, perfecto. El ejercicio va a ser de acá. Ok. Aquí. ¿Usan los ojos, la altura de los ojos? A la altura del mentón. Okay, perfecto, del mentón. Si quieres sentir un poquito más el trabajo, no pegues la barra. Ok. Que sea tu rango nada más este. Okay. ¿Ahí no involucramos la espalda? No. Igual... Porque yo veo a chicos que le meten mucho peso y empiezan, ¿no? Exacto. Que ya no sabes qué parte del cuerpo están trabajando. ¿Lo quieres probar? Sí, sí. A ver, Denise. A ver, vamos a ver. Igual, todo ejercicio que sea de pie, las piernas ligeramente flexionadas y la columna recta. ¿Ok? Vas a levantar a altura del mentón. Ok. Ahí nada más. ¿Aquí recomiendas trabajar lento, o sea, el ejercicio para tener mejor trabajo? También tiene que ver mucho ahí tu peso. O sea, si tu peso es un peso considerable, no vas a poder trabajar a una velocidad tan lenta. Ok. ¿Y si se siente? Sí, ¿verdad? Se siente rápido. Y si hacemos este tipo de ejercicios, ¿nos crece la parte del trapecio? Sí, se llama trapecio, ¿verdad? Sí. No, para trapecios hay otros ejercicios como remo al mentón o encogimientos. Okay. No te crece el trapecio si lo haces bien. Entonces hay que cuidar mucho la... Porque ahorita comentaste, el movimiento va a ser así, ya jalan con la espalda o jalan con el trapecio. Entonces hay que cuidar mucho la postura. Sí, porque yo cuando inicié, Denise, en el gimnasio no quería hacer nada de brazo ni de espalda, ni, ¿no? Para no tener unos brazotes. Ok, pues vamos a seguir. ¿Repetimos esta misma serie? Sí, serían 4 series de 15. Bueno, ok, perfecto. Vamos a continuar, Dios. Ya llevo muchísimo tiempo entrenando brazo y realmente no me ha crecido como yo quisiera. Ahora no se ha definido. Entonces sí requiere un trabajo mucho más grande para que se noten los resultados. No nos van a crecer como de los niños, ¿no? Un trabajo y dieta. Recordemos que este deporte es un 70% dieta y 30% ejercicio nada más. Eso que comentas, Luis, es bien importante porque de repente es lo que comentas yo, que de repente vamos al gimnasio y no sientes como los resultados que realmente quieres y a lo mejor, pues yo siempre digo, por ahí quizá lo que está fallando es la dieta, ¿no, Luis? Sí, así es. Una dieta de 5 a 6 comidas, comiendo en un rango, un lapso de 2.5 a 3 horas diarias. Ok, perfecto. Si saliendo del gimnasio se me antoja una tlayuda, ¿me hace efecto? No, no creo. Todo lo que hiciste en el gimnasio ya valió. Ok, pues sí. Así que no, tienes prohibido, yo sé. Aparte igual, tomar muy en cuenta que después de hacer ejercicio tienes un lapso de 30 a 35 minutos para ingerir un alimento o tu toma de proteína y que el ejercicio que viniste a realizar te sea productivo. Si no, lo único que hace tu cuerpo es acumularlo como reserva de energía para el día siguiente. Ok. ¿Sientes el trabajo? Sí, la verdad es que sí se siente en el hombro. A mí me encanta, la verdad. Es de los entrenamientos que más me gusta. A mí es lo que es pierna y hombro. La verdad, me encanta trabajar. Bueno, es importante venir, por ejemplo, acompañados. Si quisiéramos venir, Denise y yo juntas, como amigas a entrenar, ¿nos podrías entrenar así a las dos, alternando ejercicios, o tiene que ser rutina separada? De preferencia rutinas separadas porque recordemos que todo el cuerpo es diferente y los propósitos de cada gente es diferente. Quizás si las dos se inician o algo así, al principio sí se puede pues, trabajar lo mismo, sí. ¿No? Tal vez por el primer mes sí podemos hacer esa excepción de trabajar las dos personas al mismo tiempo, pero ya pasando el tiempo los propósitos y los cuerpos cambian y todos son diferentes. Claro que sí. Y pues lo que tú comentabas, que como todos los cuerpos son diferentes, bueno, pues es importante que ustedes se acerquen a una persona que sepa, sobre todo para darles esa asesoría, qué es lo que ustedes necesitan, qué es lo que ustedes quieren y pues que también la alimentación cambie, porque de repente queremos hacer la dieta quizá de la amiga, pero pues como no somos cuerpos iguales, pues no te va a funcionar igual, así que eso es importante, ¿no? Sí, recordemos que el cuerpo se adapta muy rápido a los alimentos o a los ejercicios, por esto cada mes se te cambia tu plan. Okay. Se te cambia tu plan alimenticio y tu rutina. Ok, perfecto.
O sea, continuar con... Es muy importante el cambio de rutina porque me comentaba, no sé si sea cierto, que el músculo se acostumbra y deja de como de tener cambios, o lo podemos tener la misma rutina un mes seguido, cambiarla, o por semana. No, de preferencia yo acostumbro a trabajar, cambiar el plan de tanto de alimentación como de rutina cada mes. ¿Por qué? Porque como lo comentabas, el cuerpo se acostumbra y tanto en la rutina como en la dieta ya no lo aprovechas igual. ¿Quieres probar los laterales de diferente forma? Sí. ¿Con las chiquitas? Sí, con las verdes, por favor. Por ejemplo, aquí a Denise, que me estaba comentando que le gusta mucho trabajar el hombro, trabajame laterales. Si quisieras intensificar tu entrenamiento de hombro, vas a bajar a esta altura nada más, para arriba, 15. Y sientes más rápido el trabajo en el hombro. Ah, ok, perfecto. Como para tener esa un poquito más de intensidad. Y bueno, pues nosotros vamos aquí a continuar entrenando. Joss, vamos a seguir haciendo ejercicio porque pues nosotros todavía no terminamos. Vamos a acabar nuestra rutina del día de hoy, pero vamos a continuar con más. Así que no se despeguen porque tenemos muchísimas cosas interesantes. Estamos aquí en Zona Búnker. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando y por ser parte ya de ustedes. Nosotros estamos muy contentos porque tuvimos un día súper productivo, esperando que ustedes allá en casita también comiencen el día con nosotras así en movimiento. Claro que sí, Joss, pues lamentablemente el tiempo se va muy rápido, quisiéramos estar aquí más horas y más tiempo con ustedes, pero bueno, no se olviden de sintonizarnos de 8 a 9 de la mañana para activarse con nosotros. Esto fue Zona Búnker.